Regreso con ustedes aquí en Contoy Pensini por Globovisión. Cuando uno oye esa música, se recuerda inmediatamente de Hollywood y de todo lo que es el Oscar. El Oscar es un premio, creo que es el más importante de la Academia, aunque los otros cubren hoy en día una gama mucho más grande, porque tenemos la televisión que tiene hoy en día unos especiales y una serie que son hasta mejores que películas en el cine, pero bueno, el Oscar tiene el prestigio más alto de la Academia. Tenemos un experto y también de aquí de la casa, Jorge Roy Graterol, conductor del espacio CDCine, @mrroy. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, siempre un placer tenerte aquí. Y para mí ya esto es una cita de todos los años y yo encantadísimo de estar aquí hablando de los Oscars. No, muchísimas gracias, porque además que aquí que siempre tratamos también temas de la economía y la bolsa, sabemos que muchas de estas estudios que ganan una película, la película ganadora, suben ventas muchísimo porque la compran en personas que no la han visto, la buscan y la compran a través de iTunes o van al cine y se triplican o cuadriplican la, y además le da oportunidad a todas estas actrices y actores a tener muchos mejores ingresos los ganadores. Sí, este año tenemos una serie de películas que llama mucho la atención, pero tú eres el experto. Vamos a empezar entonces con, ¿por dónde quieres? Bueno, la más nominada, La Forma del Agua. Yo creo que es la película más comentada de este año. ¿Qué te pareció La Forma del Agua? Si te soy sincero, no la he visto todavía. La estoy guardando así como de último porque es de las pocas que no va a llegar a Venezuela este año en salas. Entonces habrá que buscar algunos caminos verdes para poderla ver. Pero me llama mucho la atención. Guillermo del Toro siempre ha sido uno de mis directores favoritos. Y creo que de las películas que están este año en competencia, es la única que directamente no toca un tema como con una carga social o política. Porque últimamente se ha premiado mucho a películas que tocan algún tema en específico que afecte a la sociedad o al mundo. Y esta es una historia de amor fuera de lo convencional porque es una mujer muda con una criatura acuática. Entonces, bueno, un poco nos rescata lo que es la magia del cine porque es una historia de fantasía, también ambientado en el contexto de una guerra, pero es fantasía, es disfrutar. Entonces yo creo que es interesante que esta película haya tenido 13 nominaciones. Eso quiere decir que todos los gremios del cine les ha gustado esta película porque la han nominado en todas sus categorías. A mí personalmente me gustó mucho, yo tuve la oportunidad de verla, me parece que es como caricaturesca, es decir, te ambienta en los años entre 60, 70, pero con toda la, como era en aquel entonces la tecnología, que eran computadoras muy grandes, cosas muy grandes, todas en verde así, ese verde como de hospital, muy bien actuada, te pone la época. Ella parece que está estupenda, ¿no? Sally Hawkins, la protagonista. Muy buena. Excelente. Y bueno, está nominada ella mejor actriz, también está Octavia Spencer, nominada actriz de reparto. El monstruo no está nominado. No, lamentablemente, creo que no hay categoría todavía para mejor personaje ficticio. Sí. Pero bueno, yo creo que este es el año de Guillermo del Toro y él es el favorito a ganar a mejor director, además. Entonces, así es. Bueno, sería muy bueno. Bueno, mira, aquí tenemos algunos de los trailers que nos tiene Francimar, si nos quieres. Mira, esta es la de La Forma del Agua. Y fíjate que tienen una escena que llama mucho la atención, que es de Hollywood, en blanco y negro, bailando. Esas son las cosas que siempre buscan como para ser nominadas y ganar. Pero ¿por qué un mexicano? Bueno, están de moda, yo creo. De hecho, hay varios artículos y varias prensa especializada dice que cada 2 años va a ganar un director mexicano, porque hace 6 fue Alfonso Cuarón con Gravity, y luego vino 2 años seguidos Alejandro González Iñárritu con Birdman y The Revenant, y ahora viene Guillermo del Toro, que le faltaba su Oscar. Creo que están haciendo un cine muy arriesgado, creo que están tocando temas que quizás no otros estudios de otros países no se están atreviendo, y Guillermo del Toro siempre va a su propio ritmo. Él es su mundo, su cabeza, los universos que él se imagina, y él sí, a la gente le gusta y responde bien, pero si no, él igual la sigue haciendo. Entonces es interesante que una película como esta, que quizás a mucha gente no le llame la atención, haya tenido tan buena acogida, ¿no? También hay un tema del empoderamiento de las mujeres. Sí. Eso es un tema que ha estado latente en todos los premios. Ahora las mujeres andan que, bueno, que casi que los hombres están diciendo no vamos más. No vamos. Yo tengo miedo que no vayan a la ceremonia los hombres. Es así, porque ahora, bueno, a mí lo que me llama la atención es que después de 30 años salgan a hacer acusaciones, y siempre en el tema de Hollywood está esa sexualidad como implícita. Claro. No vamos a decir que todas son y que todos son, pero si una mujer está allá y se pone medio desnuda y tal, está trayendo también, o sea, que no puede ser todo culpa de un lado y ahora de un
un monstruo y todos los demás y están haciendo todavía más millones con este tema. Sí, yo ese sin duda alguna es el tema de este año. Todos los años yo creo que alrededor de los Oscars hay un tema. Hace 2 años fue el racismo contra las personas de color, luego el año pasado fue Trump, este año es el empoderamiento de la mujer. Que se y Trump otra vez. Y Trump otra vez, pero yo creo que es lo que tú dices, se ha mezclado un poco las cosas, porque obviamente después de desmontar un personaje tan poderoso en Hollywood como Harvey Weinstein, que salieron muchísimas acusaciones en su contra, luego ha venido una secuela de acosos que han sido casos puntuales, como tú dices, 30 años después, y al mismo tiempo las mujeres están aprovechando para pelear por la igualdad de salarios. Entonces es como, esta agenda es demasiado grande, yo creo que sí, hay que enfocarse en alguna lucha en particular. Pero fíjate que estaban en los premios de creo que fueron los primeros, los Golden Globes, y estaban entrevistando una de las señoras de E! Entertainment, sí. Y entonces llegó Debra West, la de Will and Grace, y la regañó, le dijo, bueno, pero ustedes en su estación le pagan menos a las mujeres que a los hombres, y había salido una que había renunciado, pero bueno, le empezaron a subir más los salarios a las mujeres. Así entonces es. Bueno, algunas cosas estarán logrando con esto, lo que pasa es que es muy fastidioso, sí, para el espectador ver eso, todas vestidas de negro, y aquel ya, oye, todos tenemos nuestros problemas y tenemos que resolverlo, pero ahora es que son, qué bueno, con aquella agresividad. ¿Qué otras películas te gustan? Bueno, Tres anuncios sobre un crimen es la otra gran favorita. Que ha ganado ya varios premios. ¿Ya la viste? No. Esa sí la vi, se ganó, empezó muy bien la temporada porque se llevó 3 Globos de Oro, luego en los SAG también se llevó 3 premios importantes. Y es interesante, ahí vemos el personaje del empoderamiento femenino, porque es una mujer que decide tomar la justicia por sus propias manos, porque bueno, su hija fue asesinada hace 7 meses y las autoridades no responden. Entonces ella decide, como medio de presión, alquilar 3 vallas en las entradas de su pueblo, donde acusa directamente a la policía por no haber hecho nada. Estas 3 vallas publicitarias donde se acusa a los policías desata la furia del pueblo, que los reporteros vayan, y se le da una notoriedad a este caso que antes no la tenía. Pero la película también toca mucho el tema de la violencia y de la ira, que cómo la ira puede consumir a una persona y que la única manera de frenar esa ira es a través de la empatía. Entonces es interesante, hay personajes muy poderosos y Frances McDormand está brillante. Ese personaje pareciera que se lo escribieron a ella porque es brillante. Pero ella en estos premios también actúa como que si estuviera robotizada y entonces sube al escenario y tú no le entiendes. Ella es una gran actriz. Sí. Me acuerdo en Fargo, que creo que fue la primera vez que yo la vi. Me encanta la serie también de televisión. Muy buena. Y ella actúa así, como es como que y todas sus películas son así, pero ahora lo está actuando en la vida real. Tal cual. Ya llama mucho la Tal atención. Tal cual. Y bueno, ella va contra todos los códigos, va súper desarreglada. Los archivos del Pentágono. Súper interesante, una película que habla sobre la libertad de prensa, es una historia real, la protagonista es la editora del Washington Post, que publicó varios documentos en contra de la Casa Blanca, y en este caso es Meryl Streep la que hace este personaje, logró su nominación número 21, que ya yo creo que a ella ya le debe aburrir hasta estar nominada todos los años. No creo, ella se divierte bastante. Y está dirigida por Steven Spielberg, que fue uno de los grandes ausentes, muchos pensaban que él iba a estar nominado en la categoría de dirección, no lo logró. Pero bueno, ahí está Meryl Streep y mejor película. Esa sí va a llegar a Venezuela el 20 de febrero, alrededor del 20 de febrero. Así que es de las pocas que podemos aprovechar de ver en la gran pantalla. Lady Bird también, bueno, le han dado miles de premios. Una niñita especial. Sí. No la he visto, ni siquiera sé muy bien de qué se trata, pero también es el tema femenino. Sí, es una niña un poco rebelde que está tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y lo interesante es que está dirigida y escrita por una mujer, Greta Gerwig, que logró ser nominada a mejor directora, es la 5ª mujer que lo logra y desde hace casi 10 años que no hay una mujer nominada en esta categoría, entonces creo que eso le va a dar mucho impulso a la película, pero es una comedia y hay mucho tiempo que el Oscar no premia comedias. Esta sí la vi, me gustó muchísimo, Dunkerque, que se llama en español. Excelente, ¿qué te pareció? Excelente, además que la actuación, las escenas, el barquito ese de los ingleses fue lo que me pareció, pero hay otra película que la complementa, lo que uno no sabe ahí, sí, que fue Winston Churchill, el que llevó a todos esos barquitos a recoger a tanta gente y lo lograron. Eso es. Entonces tienes que ver las dos películas. Y es interesante que estén las dos el mismo año y nominadas las dos a mejor película. Yo recomendaría ver primero la de Las Horas Más Oscuras, la de Winston Churchill, porque es todo lo ¿crees previo que gane al mejor actor? Sin duda, él es el gran favorito, creo que no tiene mucha competencia este Gary año. Oldman. Gary Oldman es excelente, casi que ni se recuerda.
reconocen este rol, pero Winston Churchill también como que está de moda. El año pasado estuvo con la serie de Crown y ahora con esta película, y las dos, como tú dices, se complementan muy bien, porque es él antes de cómo se planificó el rescate de Dunkerque y luego cómo fue ese rescate. Bien, ahora tenemos que ir a una pausa. Claro, al regreso seguimos hablando de todas estas películas. Un placer hablar contigo. Ya regresamos con Toby Pensini, Globovisión.